Buenas tardes. A continuación voy a presentar la investigación que estoy realizando como parte de mi tesis doctoral. Bien, estudiamos a altura adulta y el estatus socioeconómico en España para cohortes nacidas entre 1940 y 1994. La pregunta de investigación es si el aumento en la altura en España se ha distribuido de una manera similar entre grupos socioeconómicos. Y las principales contribuciones del trabajo es que estamos incluyendo cohortes que no han sido investigadas anteriormente en España, incluimos datos de mujeres y utilizamos diferente aproximación para el nivel socioeconómico, primero desde el nivel educativo y en segundo lugar por clase social. Los datos que usamos provienen de la Encuesta Nacional de Salud, se han recogido datos desde 1987 hasta 2017. Y en concreto nosotros usamos individuos que tienen entre 23 y 47 años. En total tenemos unas 74.000 observaciones y están bastante equilibradas por sexo. Bien, si observamos esta primera gráfica, quiere decir que obtenemos a partir de las regresiones de las variables, variables siempre dependientes, nuestra va a ser la altura, mientras en la independiente tenemos los diferentes niveles educativos y la clase social que explicaré a continuación. Bien, aquí tenemos que tanto hombres y mujeres han experimentado un crecimiento en la altura, aunque en los últimos años se está estancando. El crecimiento de la altura ha sido mucho mayor que en el caso de los hombres respecto al de las mujeres. Y si ya entramos en la materia de la desigualdad, hacemos un análisis por separado, hombres y mujeres, puesto que no podemos mezclar las alturas de ambos sexos y vemos que tener estudios terciarios, primarios o secundarios representa, tiene un efecto significativo sobre la altura. Pero esta ventaja en altura por nivel educativo se va perdiendo a lo largo del tiempo. Esto es porque la educación se va democratizando y como podéis ver en el gráfico de la derecha, en las últimas décadas la educación secundaria era obligatoria y todos los hombres estaban matriculados en educación secundaria. En el caso de las mujeres no ocurre lo mismo, puesto que independientemente de la riqueza de sus familias no tenían acceso a la educación superior. Por tanto, vemos cómo la ventaja en altura es muy pequeña comparada con los hombres, pero sí que hay una persistencia en el tiempo de una ventaja en la altura de aquellas que tienen estudios terciarios respecto a los que no tienen estudios secundarios o primarios o incluso la variable de referencia que es la de no tener estudios. Bien, en último lugar, incluimos la clase social. Tengo que decir que esta variable ha sido obtenida solo para el individuo que aporta más presupuesto aporta más al presupuesto de la familia y vemos cómo vivir en una familia de clase social alta representa una ventaja en la altura. Esta ventaja en la altura es mayor para aquellos individuos que nacieron en décadas donde las provisiones sociales no eran tan abundantes como las que tenemos en décadas más recientes. Vemos que a medida que las provisiones sociales se amplían y hay una mayor inversión en salud, pues va disminuyendo un poco el efecto de la clase social, pero aún así es bastante persistente. Entonces, como decía, las principales conclusiones del trabajo es que el nivel educativo pierde poder explicativo a medida que la educación se democratiza, las diferencias en clase social son bastante persistentes. Y el crecimiento de los hombres parece ser más sensible a los determinantes socioeconómicos a nivel micro en comparación con las mujeres.